Llegan a esta cita con tres triunfos. Na Peña y dos galegos. Alberto Abalde y o adestrador Diego Campo. En Obradoiro está Nacho Llobet. Baloncesto, Mañó Obradoiro recibe o Sarro Juventud, un rival da súa liga. Os dous chegan a esta cita con tres triunfos. Na Peña e dous galegos, Alberto Abalde e o adestrador Diego Campo. En Obradoiro está Nacho Llobet. Despois de 14 anos en Badalona, Llobet xogará mañá ante o equipo da súa vida. Será especial para mí, son muchos años allí, no sé si fueron ya 14 temporadas en el club, entonces, bueno, son muchas, todo el club en sí representa mucho para mí. Así que sin duda será especial. Jugar aquí en casa en el Fontes de Sar, pues rebajará un poco esa tensión, ¿no? Seguramente lo hará un poco más fácil, pero a la vez hay que ser objetivos y saber que el Juventud es un equipo de nuestra liga. Na pretemporada xa se enfrontaron os dous equipos con triunfo do Obradoiro en Vigo. Mañá a película seguramente será distinta. Os dous están empatados a victorias. Para Nacho Llobet, es capitán da Peña, o de mañá un partido para gañar. Los que hay que ganar, sobre todo en casa, que, bueno, pues será un partido muy, muy básico para nosotros. Pero os dous equipos están nunha liña ascendente nas últimas xornadas. Moncho, destaca as virtudes do rival. Pues destacaré que juegan muy bien. Es un equipo que va para arriba. Claramente. Empezaron con las lesiones, con los problemas, pero la línea que llevan es ascendente, claramente. Sabat y Bogdanovic son los jugadores que meten más triples de la liga. Uno con un 49% y otro con un 46%. No digo que tengan buenos porcentajes, que son increíbles, es que son los que más meten.